fondo, viene a buscar el rebote ahora Rojas. ¡Hey! ¿Qué tal, nerdos? Independiente Santa Fe perdió por la mínima diferencia ante el América de Cali por la sexta jornada del torneo Fox Sports. Sin embargo, el cuadro cardenal ya estaba clasificado a la final del cuadrangular amistoso que se disputa en Bogotá. Santa Fe salió a jugar con una nómina suplente, al igual que el cuadro escarlata, puesto que ambos ya estaban previamente en la final y se podían dar el lujo de probar nombres juveniles. Un duelo que tuvo un primer tiempo lleno de emociones y un complemento más medido, pero igualmente intenso. El marcador al final fue corto para el espectáculo que ofrecieron a ambos clubes, que probaron varios refuerzos y les dieron minutos a sus juveniles. Finalmente el partido se decidió al minuto 86, cuando Solís había cometido una falta contra Viveros del América en el área. El árbitro dio penalti. Botinelli fue el encargado de transformar la jugada en gol y dejar al cuadro caleño con su tercera victoria en este torneo. La final se jugará este domingo 28 de enero a las 5 p.m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Santiago Mosquera continúa siendo noticia en Millonarios. Ayer, durante la presentación de una alianza en la ciudad de Bogotá, el presidente azul, Enrique Camacho, se refirió al tema. Dijo que aún no tenía una oferta concreta por el jugador. Además, agregó que para la institución azul es importante que el jugador que quiera estar permanezca, pero el que se quiera ir se puede ir tranquilamente. Repasemos las palabras del presidente del conjunto embajador. No, en el caso de Santiago, nosotros, yo no recibo ningún tipo de oferta. Hay interés en varios jugadores de Millonarios, solamente en él, pero ofertas concretas yo no he recibido y nosotros pretendemos salir de jugadores. Ellos, si quieren jugar en equipo, permanecen, pero si se quieren ir, es una política del profesor Russo, se pueden ir. Solamente quienes quieren estar en Millonarios permanecen en Millonarios. El que se quiera ir, la puerta está abierta. Eso en términos generales. Y la venta de bonos, pues vamos bien, naturalmente, porque después de ser campeones hay mucho más entusiasmo, pero sobre todo porque queremos mejorar el espectáculo y sobre todo porque queremos hacer un espectáculo más sano, más divertido, más amable y ausente de violencia. Y por esa razón hemos insistido en que tenemos que fomentar que vuelvan los niños, que vuelvan los ancianos, que vuelvan las niñas, que vuelvan las familias al estadio, que se sientan cómodas, y sobre esa base pues hemos venido estimulando eso desde el campeonato pasado y sobre todo desde las finales, donde tuvimos muy buen comportamiento de las hinchadas de tanto Millonarios como Santa Fe en la final bogotana, y hemos hecho un pacto con el alcalde de tratar de hacer el mayor número de esfuerzos para pacificar y hacer más alegre y divertido el enfrentamiento deportivo. Llevamos a la fecha 12.000 abonos vendidos, aspiramos a alrededor del 50% del aforo del estadio del Campín se abone, quedamos muy satisfechos con un nivel de esa naturaleza. Sin embargo, algunos medios casi que aseguran que el jugador ya estaría más en Estados Unidos que en Colombia. Recordemos que el equipo que está interesado por Santiago Mosquera es el FC Dallas estadounidense. ¿Tú qué crees, nerdo? ¿Santiago Mosquera finalmente se terminará yendo para tierras norteamericanas o se quedará en Colombia? Para mí, lo mejor es que se quedará al menos por este año aquí en Colombia, puesto que Millonarios este año juega la Copa Libertadores y es una oportunidad valiosa para cualquier jugador el poder mostrarse en esta competencia. Si demuestra un nivel muy bueno, se podría estar acomodando en una liga de mayor prestigio, en Europa por ejemplo. Todo listo para la Superliga 2018, certamen que enfrenta a los campeones del torneo Apertura y finalización del año inmediatamente anterior. En esta ocasión se enfrentarán Millonarios y Nacional, siendo Nacional el campeón del torneo Apertura del año pasado y Millonarios del finalización. El primer partido se jugará en la ciudad de Bogotá el próximo miércoles 31 de enero, mientras que la vuelta será en Medellín el 7 de febrero, ambos partidos a las 7 de la noche. Definido el rival de Independiente Santa Fe para la fase 2 de la Copa Libertadores, el cuadro cardenal se enfrentará a Deportivo Táchira de Venezuela. El cuadro venezolano empató como local ayer 0-0 frente a Macará de Ecuador, pero gracias a su empate 1-1 en Ecuador y debido al gol visitante, logró clasificarse a la siguiente ronda. El primer partido se jugará en tierras venezolanas, el próximo jueves 1 de febrero a las 5:15 p.m, mientras que la vuelta será el 8 de febrero en el Campín a las 7:30 de la noche. Y bueno, nerdos, no es más pero tampoco menos por este pequeño video. Espero que les haya gustado, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @nerdosdelbalón y tampoco olviden dejar su like en este video y suscribirse a nuestro canal de YouTube para muchas más y mejores novedades. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.